Bien, el primer tema que queríamos dialogar con la doctora Gabriela Dueñas es esto, bueno, de alguna manera que se pone en el tapete en un Día del Niño, este fin de semana que llega, con una realidad absolutamente distinta. Gabriela, ¿cómo estás? Leo Carlini te saluda. Hola Leo, ¿qué tal? Un gustazo enorme hablar con vos, aunque en esta ocasión un poco preocupada por la situación que estamos viviendo en la región del AMBA, ¿sí? Donde, como todos saben, es el epicentro del estallido del COVID y estamos en una situación realmente preocupante. También debo decir, teniendo en cuenta que les estoy hablando a oyentes de la provincia de Entre Ríos, y también seguramente de Santa Fe, que la situación por allí no es la misma y que tenemos que atender a la diversidad de condiciones en las que se va a vivir el Día del Niño en nuestro país. Pero lo cierto es que aquí desde el AMBA la situación está muy complicada, y provincias además tan próximas a nuestra provincia de Buenos Aires, como son Entre Ríos y Santa Fe, deberían estar atentos, ¿no? Y en este sentido me parece interesante aprovechar esta entrevista donde vamos a referirnos un poco a las infancias y juventudes para que yo les comparta una preocupación que tengo y que está vinculada justamente al hecho de que pareciera ser que son los niños y las niñas los que mejor comprensión tienen de esta problemática ligada a la pandemia. Ellos saben cuando uno puede y tiene la oportunidad de conectarse con ellos, por supuesto online o a distancia física, que hay un bicho, ellos les dicen así, que es muy peligroso, que contagia mucho y que pone en riesgo la vida, y lo entienden bastante bien en términos generales, y que por este motivo tienen que resguardarse. Lo que no terminan de entender y les genera confusión es la actitud de los adultos, ¿sí? Claro. En donde debo decir que lo que prima y reina es, en términos generales, cuando uno se asoma a las veredas de la ciudad de Buenos Aires o de las áreas del primer y segundo cordón, es una especie de negacionismo, ¿no? Una especie de, en todo caso yo diría, una pandemia de negacionismo ligada a una, no sé, a una tendencia que nos puede llevar a lo que vimos en Italia y en España, porque la gente no está cumpliendo así de manera significativa con las indicaciones que están dando, en todas las formas y colores, tanto los responsables, las autoridades de salud, como los especialistas en materia de epidemiología, de infectología, etcétera, ¿no? Si bien es cierto que ahora asoma en el horizonte la posibilidad de una vacuna, tenemos que tener presente que esta vacuna, que recién la vamos a tener con nosotros dentro de 6 u 8 meses, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, creo que lo que tenemos que concientizar los adultos, la sociedad adulta en su conjunto, es que hay un horizonte, hay un fin de esto, de esta cuarentena que se fue extendiendo, pero acá y justamente en este momento de lo que se trata es de llegar con vida. Y en este sentido, creo que los chicos nos pueden quizás ayudar a los adultos a entender qué significa esto, ¿no? Llegar con vida significa cuidar el sistema sanitario, que no colapse, porque está realmente en estado crítico acá en la región del AMBA, y en, por ejemplo, en Jujuy también, ustedes lo habrán podido ver Sí. ayer o enterarse por las noticias, y también se está empezando a tensionar en Rosario, en Córdoba y en otras ciudades Bueno, aquí con en mucha Paraná, contundencia. nosotros tenemos la cercanía a Paraná, la capital de la provincia, en donde realmente día a día se van sabiendo de más casos. El aumento de casos está estrechamente ligado a la circulación de las personas y al no respeto del protocolo, ¿no? Porque
La verdad es que es son las personas las que van a buscar al bicho y no el bicho el que busca a las personas. Pero en la medida en que la sociedad adulta, insisto, no tome conciencia de esto, y lo que uno está observando es que hay una suerte de desmentida, o sea, por un lado te reconocen que hay un COVID, pero minimizan sus alcances e implicancias, como está sucediendo, por ejemplo, en relación al cuidado de los chicos. Uno ve que no toman conciencia del riesgo al que están expuestos los niños, niñas y adolescentes, porque no es cierto que no se contagian, no es cierto que todos lo pasan de manera asintomática, sí es cierto que la mayoría lo transita de manera medianamente leve, pero también tenemos casos graves e incluso muertos en ese sector de la población. Y también, que no es un asunto menor, hay que considerar que según todos los estudios a nivel mundial, hoy se sabe que los chicos tienen una carga viral más importante, es decir, son lo que se llama en epidemiología vectores de contagio. Con lo cual, cuando los adultos insisten en sacarlos a pasear, a llevarlos de compras, etcétera, lo que hacen es exponerlos primero a que se enfermen, pero además también ir diseminando este virus por toda la comunidad, con lo cual complican más la situación, ¿no? Porque si bien es cierto que la mayoría de los chicos transita esta enfermedad de manera leve, también es cierto que si sus adultos a cargo se contagian y se complican, los chicos van a quedar un poquito desamparados. Entonces, en función de todo esto que te estoy diciendo, yo te diría que en este Día del Niño apelaría a la sensatez, al criterio y a la inteligencia de la infancia, de las infancias, para que sean ellos los que promuevan en los adultos la toma de conciencia, ¿no es cierto? De la misma manera que yo recuerdo se hizo a través de campañas que se trabajaban en las escuelas cuando se trabajó en contra del cigarrillo, del uso de fumar, ¿no? Concientizando acerca del daño que producía el cigarrillo. Yo me acuerdo que en aquellos años se trabajó mucho sobre este tema en las escuelas y eran los propios chicos que le decían a sus adultos no fumes porque te hace mal. Con lo cual interpelaban a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a sus familiares adultos a cargo, y esto tenía cierto efecto positivo. Quizás se sientan los adultos como más interpelados si son sus propios hijos e hijas los que le muestran esto, porque parecía ser que ya no están escuchando a los médicos infectólogos que no se cansan de insistir que el único remedio con el que contamos por ahora y hasta dentro de no menos de 7 u 8 meses es lo que se llama el distanciamiento físico, ¿sí? Porque no se trata de un distanciamiento social, sino físico. Tomar distancia física, resguardo con el barbijo, etcétera, etcétera. Cosa que uno está viendo, que se está relajando de una manera altamente preocupante en un momento en que el incremento de contagios es un correlato del descuido de la población. Gabriela, ¿sí? Aparece también, por lo menos en la discusión, ayer el presidente convocó ya no solo a infectólogos, sino a especialistas en salud mental, y aparece esto también, ¿no? Si se sigue hablando de cuarentena, ¿cómo empezar a nominalizar esto, tratar este tema, hablar con los chicos? Y bueno, evidentemente también para el gobierno es importante, en este contexto, después de la cantidad de días que han pasado, consultar a especialistas en salud mental. Así es, porque desde el campo de la salud mental lo que estamos observando es que se ha instalado de manera así generalizada este mecanismo de la desmentida, ¿no? Que tiene que ver con negar la gravedad de la situación que estamos viviendo, y esto lo vemos por las prácticas cotidianas, ¿no? No hace falta más que asomarse una ventana para ver cómo circula la gente, como si aquí no pasara nada. Es decir, si bien tenemos regulado
que estamos en una fase 2 o 3, ya ni me acuerdo del número. De hecho, estamos en una fase de haga todo el mundo lo que tenga ganas de hacer, más o menos así. Esto es lo que está ocurriendo en las prácticas, en la vida cotidiana, justamente en el epicentro de esta pandemia en nuestro país. Entonces, lo que decimos del campo de la salud mental es que, si bien es cierto que no son las mejores condiciones ni nuestros ideales en el campo de la salud mental, atravesar todo este tiempo encerrados en nuestras casas, como es el lema, quédate en casa, también es cierto que es muchísimo más grave terminar contagiado, terminar aislado, terminar internado en un nivel 2, y ni hablar si te toca llegar a una unidad de terapia intensiva, ¿sí? Entonces, lo que decimos e insistimos en señalar es que con el tema de la ansiedad, la angustia, los miedos y el trauma que puedan generar tantos días de cuarentena, tarde o temprano vamos a poder trabajar desde el campo de la salud mental para poder tramitar estas cuestiones y las secuelas que dejen. Ahora bien, si lo que hay que tramitar es la muerte, la pérdida de seres queridos, el no poder ni siquiera despedirlos, o la experiencia traumática de pasar por una unidad de terapia intensiva con un personal de salud que está agotado y estresado, la verdad es que si nos dan para elegir, preferimos a seguir apostando a la cuarentena, que, como te decía recién, si bien genera cansancio, angustia, incertidumbre, un montón de sentimientos, esto no necesariamente los tenemos que catalogar de patológicos, porque serían, digamos, coherentes con el peligro real objetivo que estamos viviendo. Justamente lo patológico, lo que nos llama la atención, es ver este comportamiento social que estamos observando, en donde lo que prima es una negación de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Esto es lo patológico, ¿no? Esto que refiere a ese mecanismo que mencioné, un mecanismo de defensa que se llama la desmentida, y que está casi en el borde con lo que nosotros conocemos en salud mental, la locura. Hay una especie de locura colectiva cuando uno ve a la gente yendo y viniendo como si nada, incluso en muchos casos sin barbijos. Esto se ve mucho en los jóvenes, adolescentes, y también aprovecho para decir, porque además esta semana que pasó fue el Día de la Juventud, yo creo que no se trata tampoco de responsabilizarlos a ellos, como intentó hacerlo en algún momento el ministro de Salud de Ciudad de Buenos Aires, diciendo que ya no sabía qué hacer con los jóvenes que organizaban fiestas clandestinas. Yo creo que hay que poder leer lo que los jóvenes, los adolescentes, nos están queriendo mostrar a modo de espejo respecto de las contradicciones que tenemos los adultos, ¿no? Porque por un lado, todos los días estamos mostrando cómo aumenta la cantidad de contagios, aumenta la cantidad de muertos, aumenta el estrés y la tensión en el sistema sanitario, y por otro lado, por ejemplo, y hablando de la Ciudad de Buenos Aires, se habilitan peluquerías, se habilitan galerías de arte, se quieren habilitar incluso tiendas comerciales o hasta shoppings, en fin, cafés, bares. O sea, realmente hay como una incoherencia entre algunas pretensiones de algunas autoridades de la Ciudad de Buenos Aires o de algunos referentes políticos de quienes están en la oposición respecto de quien nos está gobernando hoy a nivel nacional, que transmiten un mensaje a la población a través de sus medios hegemónicos, que genera lamentablemente o profundiza esta tendencia a la desmentida, ¿no? De la sociedad, de los adultos, en un contexto que no tenemos que perder de vista, cultural, que fue previamente colonizado por lógicas neoliberales, en donde los principales lemas son no problem, be happy, ¿no? Y sálvese quien pueda. Entonces, con una sociedad colonizada con estos lemas,
Obviamente, este tipo de respuestas colectivas de vivir como si no pasara nada, la verdad es que es bastante comprensible. Por eso apelo nuevamente a la sensatez, al criterio de los chicos, que la tienen mucho más clara, ¿sí? Y que se angustian profundamente y lo manifiestan a través de síntomas, porque nos llegan consultas, porque además consultamos online a los chicos, acerca de el miedo que les da salir a las calles, ¿no? Y sin embargo, sus adultos a cargo los sacan a pasear, los llevan a hacer compras, y la verdad es que después de esto los chicos se sienten bastante angustiados porque no terminan de entender cómo puede ser que aquellos que están a su cuidado los expongan a una situación que, de acuerdo a lo que ellos se informan, porque están informados a través de la información que les llega de las escuelas, de los programas de televisión, etcétera, a una enfermedad muy contagiosa y que le puede costar la vida, sobre todo a sus adultos más significativos, ¿no? La doctora Gabriela Dueña es doctora en psicología, psicopedagoga, licenciada en ciencias de la educación, docente de varias universidades argentinas, ¿eh? Como siempre, es un gusto charlar con vos, Gabriela. Bueno, lamentablemente en esta circunstancia no creo que haya sido muy amable lo que el mensaje que les transmití, pero me parece que es oportuno, sobre todo para localidades y provincias que están lindando con este epicentro, para que no cometan los mismos errores y para que apuesten a la solidaridad y al aguante, porque ya tenemos